Estamos desarrollando el Festival Juvenil de Teatro en su versión 24 en el departamento del Huila. Gracias al apoyo de la Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura del departamento, en donde fuimos seleccionados en el programa de concertación. Este proyecto es un proyecto que va dirigido a los jóvenes, porque como su nombre lo dice, es el Festival Juvenil de Teatro, en donde se vinculan algunas instituciones educativas y grupos independientes. ¿Qué hacen las instituciones educativas? Son profesores que de lleno trabajan a dos, o sea, ellos sin, con mucho, mucha pasión tienen sus grupos que llevan muchos años con ellos, como es el grupo Teicus de la institución educativa Eduardo Santos. Tuvimos alrededor de 80 personas en nuestra sala disfrutando del teatro. También tenemos en otra institución educativa de Palermo al profesor Luis Eduardo Henao, que es un profesor que también tiene un grupo de teatro ahí muy interesante, se llama Grupo de Teatro ABC Teatro. Y quiero darle un agradecimiento a la Gobernación del Huila, en cabeza del doctor Luis Enrique, por este trabajo que estamos haciendo, por este apoyo en el programa de concertación departamental. Esto es muy importante para los jóvenes, para el trabajo que ellos vienen haciendo en teatro a lo largo de todo el departamento y a lo largo de todos estos años. Muchas gracias por ese apoyo que nos están brindando en este programa departamental de concertación.